desde la primaria hasta la universidad. Son los niveles que se imparten desde la semana anterior en la Unidad de Atención Integral de Pérez Zeledón. Un año más, los residentes de este centro penal tienen el chance de continuar preparándose en diversos campos. En algunos casos, culminar la primaria, la secundaria o estar cursando niveles universitarios. Tenemos lo que es primaria, secundaria y bachillerato, y tenemos estudios superiores con la UNED. Y tenemos un joven que estudia con la Universidad Nacional, que también le damos el apoyo y la colaboración con la UNA. Toda la población con la que contamos en el momento está involucrada en sistemas educativos y técnicos también, que con el INA y formales. Los profesores que imparten los diversos niveles en la Unidad de Atención Integral son parte del panel que tiene el Ministerio de Educación Pública. Tenemos los profesores del MEP que trabajan acá, tenemos profesores de primaria que trabajan con un recargo, están nombrados en otra institución y hacen acá también la labor de con un recargo, y los profesores del SINDEA, que el SINDEA es el que nos apadrina, como digamos, acá. Y es que el compromiso con la educación es tan grande por parte de las personas que están en esta unidad, que en algunos casos los propios residentes colaboran en el aprendizaje de sus compañeros, en especial durante la época de vacaciones. Los muchachos residentes nos han colaborado en todo este tiempo de vacaciones. Acá, el año pasado no tuvimos profesores desde mayo, que ellos se trasladaron acá, y los mismos residentes se encargaron de prepararlos para las pruebas. Entonces, residentes que están preparados académicamente con estudios superiores, ellos nos colaboraron y presentaron pruebas con la ayuda de ellos. Este año sí vamos a tener un nombramiento de profesores para acá. Tenemos un nombramiento de 22 profesores, hemos pedido, de todas las áreas, ¿verdad? Secundaria y primaria. En primaria, secundaria y nivel universitario tienen diversos horarios que cada uno de los estudiantes residentes en la unidad tienen que cumplir a diario. Ellos reciben clases todos los días, digamos, en lo que es secundaria, todos los días, porque tienen horarios con diferentes profesores, entonces todos los días reciben clases. Los de primaria, igual, los profesores los asisten tres veces por semana, tres días a la semana, pero igual ellos, hay profesores sustitutos que también les ayudan, de los mismos residentes. Las pruebas que se realizan son las del Ministerio de Educación Pública, y en esta unidad de atención integral cada uno de los estudiantes tiene la oportunidad de ir al aula destinada para lecciones por sus propios medios, sin ningún tipo de seguridad, situación que es bien vista porque se puede determinar el compromiso y la responsabilidad de cada uno de ellos en su deseo de terminar los niveles académicos y pensar en un mejor futuro.